Chicas, buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Este vlog, pues, no les pude grabar desde más, hablar desde más tempranito porque, ay, pues, es un caos en las mañanas de que nos vamos al gym y luego regreso y hago la comida, bueno, el desayuno, ¿no? Para mi hermana. Y por decir ahorita que el clima está así súper raro, pues sí la llevo, la verdad, porque ahorita ya empezó a llover. Entonces ya, al menos ya está en el trabajo, ya llevo el desayuno. Y yo también ya me hice mi desayuno. Les voy a mostrar lo que hice hoy. Y, ay, no, tengo muchísima hambre. Espérenme, no agarré el control de la tele. Sí, tengo muchísima hambre. Porque hoy me desperté desde las 5. Me dolía el estómago. Y me quedé despierta. Y ya como 5:30 fue que nos empezamos a cambiar, a alistar para irnos. Y pues ya no. No, o sea, no me quedo de otra, ¿no? Y a la tengo hambre. Las voy a poner aquí. Pero también tengo mucho sueño. Hoy sí tengo, ay, muchísimo sueño. Siento que sí me podría volver a dormir fácilmente. Y les quiero mostrar mi desayuno. Miren. Es tortita de huevito. Y le puse quesito de hebra. Y me voy a hacer ahorita mi café. Les grabé solo dos clips del ejercicio como que hacía, porque había mucha gente y me daba pena estar grabando. Aparte que donde estaba, como que no había muchos lugares donde pudiera poner el teléfono. Entonces, por eso no les grabé como que la rutina, pero pues sí, ahí más o menos. Hoy tocó hacer brazo, ya va. Ay, me duele horrible. Por ahí va mi brazo, vean. O sea, ahí está como relajado, ¿no? Y ya lo pongo duro y pues de a poquito se me empieza a marcar el hombro. Miren. Estoy súper contenta. Miren, en esta que se hace la sombra, se empieza a marcar el músculo. Está súper padre. Me gusta cómo se está viendo. Y pues sí. Ya les digo y les sigo recordando que me sigan en mi Instagram, en el nuevo Instagram que hice, que es Claudia Ortiz. Realmente les estoy subiendo pedacitos del día. Ya hoy, por decir, cuando me desperté y todo, y subí una historia, como del look de hoy. Y pues sí, para que puedan ver como otras cositas o por allá también me pueden hacer preguntas y ya más fácil o más rápido en una historia también les puedo contestar. Entonces sí, voy a comer y pues voy a limpiar la casa, ya saben, es lo mismo de siempre, no cambia mucho en estas cosas, siempre es limpiar la casa, hacer la comida y ya de ahí nos ponemos a lo que es el trabajo, así. Hoy sí tengo trabajo a las 5. Ay, perdón. Tengo trabajo a las 5:30, como 5:30, casi 6. Y está por confirmarme otra clienta, pero le dije pues de que tenía despacio después de las 2. Y si no, después de las 7:30, porque nada más es gel en sus pies. Pero pues me dijo que lo iba a checar, entonces ahí sí no sé a qué hora vaya a atenderla. Pero la de las 5:30, esa sí es segura. ¿Qué más? Y hoy, pues hoy quiero tratar de grabar el reel que les digo. Y también tengo que hacer unos cursos de la escuela para que me liberen unas cosas por ahí. Entonces, sí, eso es como mis pendientes de hoy. Tampoco es tan alocado, está tranquilo. Pero pues vamos a ver cómo sigue el día. Chicas, miren, ya voy a empezar a hacer la comida. Hoy vamos a hacer empanadas. Ya fui a comprar las cosas. No les mostré porque fui rápido, la verdad.
Y aquí pues corté lo de los tomatitos y ya lo voy a poner a cocer. A mí me gusta que la salsa sea así con los tomates cocidos y no sofrita. No me gusta sofrita. Entonces, sí, así vamos. Y estoy comiendo un poquito de el pay que les mostré ayer. Y este, pues sí, de a poquito. Y pues así está la cosa. Así está la cosa, chicas. Está bastante tranquilo. Y pues ya ahorita nada más hago esto. Y me voy a meter a bañar. Ya me confirmaron dos clientas, tengo una a las 5:30, me acaba de salir otra a las 4 y la otra está pendiente de decirme la hora, pero lo que entendí sí va a venir hoy. Entonces, pues sí, ahí les voy a ir mostrando cómo va siguiendo el día. Y sí, voy a trabajar aquí en mi casa, entonces la verdad que el clima ahorita está súper rico, está como frío. Pero pues no está lloviendo, entonces está padre. Y así, hoy la verdad que no hay mucho que contar, no tengo necesidad como de salir de la casa. Y pues así hasta ahorita. Cualquier cosa les sigo mostrando. Chicas, ya terminé de trabajar mi pelo. Ay, no, hoy sí, mi pelo no cooperó. Ya terminé con esta clienta, todavía me falta una. Se supone que sí va a venir. Vamos a ver si llega. Es otro diseño de Navidad. Les voy a insertar el clip del video. Es parecido a las uñas de ayer. Le mostré el diseño y le gustó, solo que ahora fue en gelecito nada más, en uñas cortitas y no fue en acrílico. Y les quería enseñar que me trajo un labial, me lo regaló. Es de Bisú, se llama París. Es un rojo. Ay, se ve bien lindo. Y pues sí, eso es como lo de ahorita. Hace rato pues almorcé y todo, ya me bañé, por eso traigo otra ropa. Nada más pues rápido me amarré el cabello, porque ya había llegado la clienta. Y pues sí, así va hasta ahorita. Ya si viene la otra chava, pues le digo. Y si no viene, pues también les digo. Y pues sí. Todo va tranquilo, estoy bien, sí estoy un poquito cansada, pero la verdad que tampoco algo excesivo como ayer o antier. Y pues ahorita son 5:10, voy a esperar, se supone que 5:30, 5:40, dijo que sale de trabajar 5:30. Vamos a ver si viene, porque hace rato le mandé mensaje para confirmar y no me confirmó, entonces pues... Así la cosa, si no, pues ya terminamos el día de hoy. Chicas, se me olvidó despedirme, pero espero les haya gustado este video. Suscríbanse por favor y denle me gusta. Nos vemos a la próxima. Adiós.